Bueno, ya por aquí tenemos a Wilfredo Tejada, ex receptor de los Leones, y nuestro querido Junior Novoa, que ya Junior, ¿verdad?, los otros días también lo vieron con lo de Albert Pujols, cuando le pasó su número 5, su chaqueta. Pero voy a conversar primero con Wilfredo. Wilfredo, yo recuerdo esa época. Siempre el Escogido traía unos catchers importados, pero al final, a la hora de la verdad, quien terminaba siendo el catcher titular era Wilfredo Tejada. Bueno, parece que la historia pues me tenía eso guardado para mí. Y el Señor me bendijo de estar en una situación en la cual el Escogido pues entendía que a última hora pues el talento dominicano es el que prevalecía. Ellos sabían que yo era el que conocía la liga y me salían las cosas bien durante los playoffs también. Tú sabes que en el béisbol dominicano siempre se ha hablado, fulano es el lado más difícil de la liga. En algún momento era Junior, uno de los lados más difíciles de la liga, tremendo, le da mucho giro a los pitchers entre primera y segunda Junior. Yo imagino que te sientes muy bien, bueno, reagrupándote con ese núcleo de jugadores que tuvieron mucha historia con el equipo de los Leones. Así es, la verdad que son de los mejores momentos. Yo estoy seguro que para Wilfredo también, yo te puedo decir que mi carrera de béisbol, tanto de ligas menores como de grandes ligas, pues mis mejores años y mis mejores momentos fueron este grupo con este ciclo de jugadores de los Leones del Escogido. O sea que sin lugar a duda me siento sumamente bien, contento y muy emocionado de que voy a ver a muchos de nuestros compañeros. Una pregunta para ambos. Esos 4 campeonatos de los Leones, momento inolvidable para Wilfredo Tejada y para Junior. Bueno, el momento inolvidable para mí, los 5 fueron excitantes. Los 5 fueron excitantes, pero te puedo decir, ese primer juego, que la gente no lo recuerda. Ese primer juego lo ganamos nosotros cuando yo di un jonrón de 3 carreras con el Rufo en las bases. O sea, que eso hay que decirlo, porque cuando uno lo batea mucho, pero uno tiene que decir. ¿Primer juego de cuál final? Cuando ganamos el primero de los 5 campeonatos que fuimos a finales consecutivos. De las estrellas. 87 en San Pedro de Macorís, ese primer juego lo ganamos nosotros. Y luego ellos vinieron y nos ganaron 3 consecutivos y nosotros vinimos desde atrás y le ganamos ese famoso campeonato con las estrellas. Sacaron todas las palmas desde la capital hasta San Pedro, ya tú sabes, siendo y nosotros de allá para acá venimos entonces con el campeonato del torneo. Son de las cosas que en realidad de esos torneos y luego ese gran campeonato que le ganamos a los Tigres del Licey con esos 4 lanzadores que tenían. Claro que sí, los cuatro juegos consecutivos que le ganamos a esos 4 jugadores del Licey. O sea que fueron unas series bastante buenas en las cuales uno se siente satisfecho de haber participado en esas 5 finales, que le voy a decir que mucha gente no lo sabe. Este es el único equipo que ha ido a 5 finales consecutivas. No ha habido otro equipo que ha ido a 5 finales consecutivas. Desmiéntanme. No, es así. ¿En el caso de Junior? Sí, yo creo que ese playoff final en contra de los Tigres del Licey, donde nosotros no éramos favoritos, donde los Tigres tenían un staff de picheo abridor para esa serie final, todos grandes ligas, e inclusive para un quinto partido tenían otro más grandes ligas. O sea que la verdad que nosotros haber podido, o sea, haberle ganado y 4-0 es algo inolvidable para este grupo. Bueno, yo recuerdo que al año siguiente en la chaqueta se colocó la mano. Con... Sí. Eso fue una idea mía. pero mira, eso yo no lo sabía, que era una idea de Junior. Había una chaqueta que sacó el Escogido con una mano, con un 4. Mano del 4. Es que la verdad es que nadie se esperaba. Primero, que nosotros ganáramos. Segundo, que lo hiciéramos de la manera como nosotros hicimos. O sea, fue algo histórico, de verdad. Bueno, señores, muchísimas gracias. Vamos a ver si en breve ya vienen por aquí, porque estará Junior Félix, José Núñez, Jerónimo Berroa. Así que un buen grupo de ese núcleo, ¿verdad?, exitoso de los Leones. ¿Ustedes se juntan todavía o no? Mira, nosotros estuvimos haciéndolo durante varios años y entonces ya sí tenemos un buen tiempo que no lo pasemos. Y yo creo que esta va a ser una gran oportunidad. Inclusive vamos a tomar esta oportunidad para juntarnos con Phil Regan, que fue nuestro dirigente durante varios de esos campeonatos. Y entonces vamos a aprovechar que Sammy también está en el país para nosotros pues poder reunirnos y hacer pues historia, cuentos de verdad de esos años tan buenos. Bueno, muchísimas gracias.